Sí, okay, formidable. Muchas gracias a todos por la espera. Aquí tenemos en la sala principal a nuestro gerente general, don Gustavo Chinchilla, don Jairo Mora, quien es uno de los franquiciatarios de mayor cantidad de años haciéndose cargo de escuelas de fútbol, que ahora se van a llamar Academia Saprissa. Esa es parte de la conferencia de prensa del día de hoy, y don Gustavo Chinchilla les va a contar un poco más sobre el cambio de escuelas de fútbol a Academias Saprissa. Muy bien, muy, muy buenas tardes y gracias por estar otro día aquí en la cueva con nosotros. Hoy nos junta un motivo muy especial, que es hablar un poquito de escuelas de fútbol que en estos días están transicionando a Academia Saprissa, y vamos a explicar por qué. Varios días de la semana, y especialmente los fines de semana, más de 4.000 niños que pertenecen a las Academias Saprissa son formados, se recrean durante esos días y aprenden a ser sapricistas desde la cuna. Más de 4.000 niños, todas las semanas. Esos son más de 3.000 hogares a los que el Deportivo Saprissa, de alguna forma u otra, llega. Hoy nos acompaña don Jairo Mora, que ha estado involucrado con las escuelas Saprissa desde el 2001 y es el franquiciatario hoy en día que más años tiene de estar al frente de una de las escuelas de fútbol. Es un motivo enorme porque es un motivo enorme de alegría, porque esto no nace solamente como un proyecto de negocio, sino que nace desde 1935, cuando don Beto y don Ricardo se ponen de acuerdo en un patrocinio. Nace el Deportivo Saprissa precisamente a partir de un grupo de chiquillos que don Beto entrenaba. Ese es el ADN sapricista, ahí nace. Y esa es la importancia que hoy en día tienen para nosotros y han tenido siempre las escuelas, hoy Academia Saprissa. No solamente eso es relevante históricamente y como parte del ADN sapricista, sino que además es parte de hacer la huella sapricista y la marca sapricista cada día más grande. Solo imagínense que con 50 y pico de escuelas que tenemos le logramos llegar a más de 4.000 niños, más de 3.000 familias. Hoy en día entonces lo que estamos haciendo es que estamos llevando las escuelas Saprissa a Academia Saprissa, un proceso que busca estandarizar y elevar los estándares de formación, recreación e inclusión, que es parte de los tres elementos claves de las Academias Saprissa. Las estamos llevando a otro nivel para llegarle cerca a esas familias y a esos niños y a seguir haciendo crecer la afición más grande y apasionada de este país, que es la afición sapricista, a la que le llevamos orgullo, pasión y alegría todos los días. Así que ese es el motivo que nos junta hoy aquí. Muchas gracias, don Gustavo. Igual para don Jairo Mora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué significa para usted, verdad, ser parte de las Academias Saprissa después de tantos años? Sí, buenas tardes. Bueno, realmente me siento muy orgulloso de pertenecer a esa institución, máxime que son bastantes años de estar ya trabajando de lleno con los niños y los jóvenes. Con el pasar de los años uno ha visto muchos cambios hasta el día de hoy, y realmente uno se siente como si fuera la primera vez cuando iniciamos hace ya bastantes años, en donde nosotros enfocamos desde hace mucho tiempo no solamente en la formación del jugador en la parte deportiva, sino que siempre se sientan identificados con la institución, con los valores que nos identifica como club. Aparte de eso, estas escuelas de fútbol le sirven a montones de niños, no solamente, como les digo, en la parte deportiva, sino también para promover su salud, para trabajar en la parte lúdica, en la parte de recreación. Y por qué no, hay muchos que han salido de escuelas de fútbol también, y siempre Saprissa ha trabajado con un cuerpo y un departamento de visores para captar en edades tempranas a este montón de niños de diferentes localidades. Como dice don Gustavo, Saprissa tiene
más de 50 escuelas de fútbol en todo el país y ha crecido. Y sábado, ver, en el caso mío, ver los niños felices, contentos de lo que hacen, de lo que aman. Y máxime cuando visitan las instalaciones, porque es parte de lo que se pretenden con este tipo de escuelas o academias que a partir del día de ayer se presentó el proyecto a nosotros como encargados de academias. Muchas gracias, don Jairo. Don Jairo es parte de la Academia Saprissa del Molino de Cartago. Podemos presentar las nuevas camisetas que tendrá a partir de este momento las Academias Saprissa, que tendrán un cambio significativo para todos los chicos. Podemos presentarlas desde ya, si nos ponemos de pie también, para que las podamos enseñar de una mejor manera. Como pueden ver, las nuevas camisetas de las Academias Saprissa vienen con un diseño muy con los mismos patrones del primer equipo, de los primeros equipos, tanto masculino como femenino, lo cual genera identidad para todos los chicos que también quieren vestir la camiseta del Deportivo Saprissa. Agradecemos también a los patrocinadores, que ahora también don Gustavo puede contarles un poco más, Toys y Gatorade, quienes también cumplen un papel fundamental para las Academias Saprissa. También podemos mostrar, por ahí tenemos los carnets también especiales, ese es el manual, se le entrega acá a franquiciatario un manual, también sus carnets especiales, y eso es parte del refrescamiento que tendrá también a partir de este momento Academias Saprissa. Muchas gracias a ambos y pasamos también con la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta. Buenas tardes para ambos. Don Gustavo, me gustaría que usted nos comente un poco si es un cambio de imagen únicamente o si va a haber algún cambio en la metodología de trabajo, en la forma en la que Saprissa trabaja con estas escuelas o academias. Y me gustaría también que ustedes expliquen si Camilo o quien fuera que esté aquí, yo, etcétera, quisiera tener una academia Saprissa, ¿qué debe de hacer esa persona, digamos, para poder hacer lo mismo que él está haciendo en Cartago? Claro. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Importantísimo el tema de la imagen, porque el Departamento de Mercadeo del Saprissa retrabajó todo el concepto de escuela Saprissa a Academia Saprissa. Pero es más allá que un tema puramente de marca y de cómo se ve. Siempre el Saprissa ha apoyado mucho a los franquiciatarios de academias, pero la expectativa ahora es que con este proceso de cambio, no solamente se cambia la imagen, sino también se elevan los estándares de ejecución en la parte deportiva, en la parte operativa y administrativa, porque estos señores requieren de mucho apoyo para su negocio, ¿verdad? Y también en la parte de manejo de comunicación y redes sociales. Entonces, todo el manual operativo nuevo mejora la ejecución y la estandarización en la parte administrativa operativa, en la parte deportiva y también en la parte de comunicación y marca. Así que por ese lado es un esfuerzo por mejorar la ejecución y los estándares en las escuelas. Hay un número de teléfono que ahora lo podemos dar para aplicar a ser un franquiciatario de academias Saprissa. Estamos siendo muy cuidadosos geográficamente para asegurar que tenemos la mayor cobertura con las escuelas de fútbol, perdón, con las academias de Saprissa, pero que no compitan entre sí por las diferentes áreas geográficas. Entonces, ahora compartimos el teléfono de contacto y un correo de contacto también para que cualquier persona interesada reciba un paquete de apoyo para fundar su propia Academia Saprissa. Por acá, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos, Camilo Hernández de Yacín Quesada. Yo quería que me explicara un poco más también con esa transformación cuánto va a beneficiar no solo en lo deportivo sino también en la parte social a todos estos muchachos, jóvenes, niños, que obviamente Saprissa siempre se ha caracterizado como uno de los equipos que más jugadores han sacado a nivel nacional. Gracias. ¿Quiere adelantar? Bueno, si quiere, solamente el año pasado, en un periodo corto del año pasado, de algunas escuelas salieron en los procesos de visorías 16 muchachos y muchachas.
que fueron considerados en los procesos de visorías para las divisiones menores. Es importante diferenciar que nosotros, las academias no sustituyen el programa de divisiones menores del Saprissa, que tiene más de 200 muchachos y muchachas en sus procesos. Las academias pueden alimentar este proceso, ¿verdad? En todas las dimensiones se van a mejorar los estándares precisamente para darle oportunidades a estos muchachos. Se han dividido en diferentes procesos y edades, ¿verdad? Toda la parte deportiva. Y hay una parte de academias que se llama Academias Proceso, que son aquellos muchachos y muchachas que tienen mayor potencial para llegar ahí. El club hará periódicamente visorías para identificar el talento que hay. Sí, también para aportar un poco ahí a don Gustavo, lo que son las academias de formación van a estar desde los 5 años hasta los 15 años. Y se está implementando las academias proceso. Las academias proceso van desde los 9 años hasta los 17 años, en donde va a haber más estímulo durante la semana. Los chicos van a entrenar más veces durante la semana y van a competir también a torneos como el INAFA o cualquier otro torneo, incluso a nivel internacional. Entonces, ahí Saprissa va a nutrirse más todavía, porque están implementando las academias proceso, que no existían tal vez en su momento. Y existían, si no me equivoco, era la filial de San José, ¿verdad? Que era la única que estaba funcionando con equipos de competencia. Ahora con esto, las academias proceso, se abre y se da apertura a que hayan entrenamientos entre semana, ¿verdad? No solo los fines de semana, y poder captar todavía más jugadores para lo que son los equipos élite de Saprissa o academias Saprissa desde la U10 que participan en UNAFUT. Buenas tardes a ambos. Kevin Valverde, Diario Extra. Don Gustavo, vamos a ver, ¿tienen el dato tal vez preciso o a grandes rasgos de cuánto nutren estas academias a las divisiones menores de Saprissa? ¿O qué tan posible es que estos chicos sí terminen nutriendo a las divisiones menores? Y también, siguiendo la línea, la primera pregunta, ¿cuánto es el costo económico para alguien interesado en montar su franquicia, su academia? Claro. En realidad no tengo la estadística aquí. Sin embargo, todo este proceso y el que don Jairo nos acaba de explicar está enfocado para que los porcentajes de talento que se identifican a través del proceso de academias y tengan la posibilidad de llegar a las divisiones menores del Saprissa aumente. Por ejemplo, de ahí hay talento que ya hoy en día, Ulises Segura, por ejemplo, es producto de una escuela de Moravia, si no me equivoco. Y entonces ha habido bastante talento que ha salido de allá, pero todo el proceso actual de mejora y estandarización operativa busca aumentar esos porcentajes y oportunidades. Ahora, las escuelas buscan, las academias buscan tanto dar recreación en unas etapas como buscar talento futuro, ¿verdad?, para desarrollar. Tal vez don Jairo nos puede dar un poco más de detalle con respecto a la parte económica. Sí, bueno, eso tal vez Andrés, que es el encargado de escuelas de fútbol, en su momento tal vez les pueda contestar tal vez lo que son costos de escuelas de fútbol, porque ahora hicieron una modificación según las zonas donde están ubicadas las escuelas de fútbol. No son los mismos precios que tienen en la meseta central a los que están en zonas rurales, ¿verdad? Y eso está basado también con un estudio del INEC, porque los costos en zonas rurales son menores que en la de la meseta central, ¿verdad? Entonces, de ahí en la zona en Cartago, por lo menos en cuanto a lo que es una mensualidad, anda en unos 12.000 colones mensuales, ¿verdad? Pero si usted se va al lado de Guanacaste o al lado de Punta Arenas, los costos son menores, ¿verdad? Entonces, eso va a variar dependiendo de la zona geográfica, ¿verdad? Buenas tardes, don Gustavo y don Jairo, este famoso Jerry Pretel. Hay un dato importante que tiene que ver también con la cantera morada y con el primer equipo. Actualmente Saprissa es el equipo que tiene más canteranos en su institución, con 11, superando la Liga Deportiva Alajuelense y otros equipos como el Cartaginés. Cuando vemos ese tipo de academias,
Y ahora con esa reestructuración que le están haciendo, que lo van a potencializar, ¿cuánto creen que puedan impactar de cara a futuro a la primera división? Bueno, tenemos definidos objetivos, deportivos que don Ángel Catalina maneja con respecto a el desarrollo de talento. El Saprissa invierte una cantidad muy grande de recursos. Parte de esto, por ejemplo, es el centro deportivo, el robustecimos toda la parte de divisiones menores, estamos robusteciendo la parte de academias, precisamente buscando eso, Estefan, ¿verdad? Que el retorno sobre estas inversiones se vea en producción de talento, ¿verdad? No tenemos un número puntual de cuánto es el talento exactamente que queremos que llegue al primer equipo, pero ese es el objetivo, ¿verdad? Y el impacto es importantísimo, no solamente en cantidad de talento, sino también en el largo plazo, la colocación de talento al exterior también, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas son parte de estas inversiones que estamos haciendo. Y una vez más, vuelven a la raíz del Saprissa, ¿verdad? La formación de talento desde 1935 ha sido lo que ha diferenciado el Saprissa. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos. ¿Qué parámetros tienen para elegir a las personas que se encargan de entrenar a estos chicos? No sé si tienen algunos parámetros que se les exige a esas personas encargadas de liderarlos. Y ¿qué elementos también tiene que contemplar una persona que quiere tener una franquicia? No sé si canchas, dimensiones o qué parámetros se le pida a una persona que quiere tener una franquicia. Sí, para adquirir una franquicia, pues hay un reglamento, ¿verdad? En donde la persona que esté interesada pues tiene que cumplir con esa cierta cantidad de lidiamientos. De lo contrario, no va. Por ejemplo, que sea una cancha natural también, ¿verdad? Las dimensiones de la cancha, que cumpla con sus camerinos, ojalá estuviera una cancha perimetralmente cerrada, ¿verdad? Que eso es uno de los puntos importantes. Las personas que van a estar a cargo de la escuela tienen que tener ya su licencia federativa también para trabajar con niños. Que sea una persona que tenga también conocimientos en pedagogía, profesores de educación física, ¿verdad? No queremos decir que el que no estudió educación física no sirve, porque hay licencias federativas hasta A, y hay muchos en escuelas de fútbol que tienen licencia A y que están trabajando con niños, ¿verdad? Entonces, esos son requisitos importantes para darle apertura a una escuela o academia, como se va a llamar ahora, porque aquí podrá llamar muchas personas y probablemente de ahí no reúnan las condiciones, ¿verdad? Y lamentablemente no podrán contar con el aval de Saprissa. Incluso hace muchos años también encontrábamos escuelas que no eran oficiales de Saprissa y trabajaban con el nombre de Saprissa, ¿verdad? Y no es la primera vez que sucede, no, eso es del año pasado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es importante también que el padre de familia o las personas averigüen si realmente es una escuela oficial, ¿verdad? Porque están los canales que tiene Saprissa para que puedan investigar. Incluso hay gente, padres de familia, que se contactan directamente con Saprissa para ver algunas situaciones que se presentan en nuestras escuelas, ¿verdad? Nosotros somos muy abiertos en cuanto a que el padre de familia pues tenga ese acercamiento con la institución también, ¿verdad? Que es fundamental. Y aparte de eso, bueno, al estar ligados a escuelas de fútbol, pues hay un montón de actividades relacionadas con las escuelas de fútbol, visitas al estadio, visitas a entrenamientos exclusivos con el equipo de primera división, torneo Saprissa también, que se hace entre escuelas de fútbol, que se volvió a implementar el año pasado a nivel regional, y venían a terminar el torneo, los finalistas venían a jugar acá al estadio Ricardo Saprissa. El próximo fin de semana por ahí hay un evento también, para escuelas de fútbol, en donde los niños van a poder venir y conocer el estadio, ver los camerinos, ver también todos los trofeos que tiene Saprissa, ¿verdad? Como un tipo de tour,
¿verdad? Entonces, eso es parte de los que están ligados a academias de fútbol Saprissa. Buenas tardes, Esteban Valverde de La Nación. Tal vez yo creo que lo que nada más quería aclararlo, porque a mí el dato en realidad me interesa, y creo que la pregunta de Kevin no era lo que paga una familia por tener un niño, digamos, en una escuela, en una academia, sino que más bien es el franquiciatario, lo que paga el franquiciatario para usar, porque digo, ese es el sistema de franquicia que uno conoce tradicionalmente, ¿verdad? Que una empresa pues asume una franquicia. Entonces yo lo que sí quería saber era cuál es el dato económico, digamos, que recibe Saprissa, o el monto económico que recibe Saprissa por permitir usar su nombre, y todo el reglamento que conlleva ser franquiciatario. Y lo otro que les iba a preguntar era esa parte que don Jairo ya adelantó, cómo están controlando las escuelas, voy a poner este nombre, piratas, porque todos sabemos que han existido atrás del tiempo, hace mucho existían más, pero no sé si Saprissa ha buscado la forma de controlarla, sobre todo porque es el nombre de la institución el que está en juego, y canchas hay en este país miles, ¿verdad? Entonces no sé si hay alguna forma de controlarlo. Gracias. Sí, muchas gracias, Esteban. Voy a empezar por el final, ¿verdad? El tema de la protección de la marca y de evitar el tema de piratería, más allá de las escuelas y de la academia Saprissa, pues es un tema del día a día en especial en el negocio del fútbol, ¿verdad? Y en las marcas grandes como Saprissa tenemos que estar lidiando con esto todos los días. Precisamente el objetivo de este proceso de estandarización, hay un manual que se está entregando a todos los franquiciatarios. Anoche tuvimos una actividad aquí donde se conectaron franquiciatarios de afuera y vinieron muchos, y les presentamos el nuevo manual, buscando precisamente ese proceso de estandarización. Eso nos va a facilitar mucho identificar a aquellos que son piratas. Por otro lado, esto es un modelo de franquicia que tiene un royalty, ¿verdad? Sí, royalty es la palabra en inglés, pero es un 20% de los ingresos que recibe el franquiciatario. A cambio de esto, el franquiciatario recibe un paquete de asistencia, digamos, de técnica, de asistencia administrativa. Se le facilitan varios temas, y además hay otra oportunidad de hacer negocio con la venta del uniforme, ¿verdad? Como vieron, es un uniforme que se acerca mucho al uniforme oficial, y eso pues es parte del orgullo de vestir el uniforme de un niño o de una niña en una escuela de fútbol. Sí, contestamos con eso tu pregunta, Esteban. Nada más, don Gustavo, aprovechando que usted tocó ese tema, sí. Porque son casi 3.000 hogares, usted lo dijo. Sí. El precio del uniforme, porque supongo que este uniforme se va a estrenar, ya existe, y es un precio uniforme. ¿O puede cada franquiciatario jugar en una tabla? El uniforme es estándar para todas las divisiones, y cuesta 22.000 colones completo para todas las familias. 22.500. Así es. Sí, nadie puede especular con precios. No, exacto. No. Así es. No, hombre, a ustedes las gracias. Buenas gracias. Tardes.
Thank you.
tenemos la conferencia de prensa. Justin, buenas tardes. Les saluda Jensi Aguilar de La Teja. Justin, usted decía que en el caso de Justin Monge se le va a dar alguna oportunidad, ¿verdad? Que en su momento sumará minutos. ¿Me podría explicar por qué tácticamente no está jugando y se le da oportunidad a otros jugadores por encima de él, digamos? ¿Qué es lo que están haciendo diferentes otros muchachos que no está haciendo Justin y que por eso no suma minutos? Gracias. Sí, bueno, esto para cultura general también, ¿verdad? Y lo hacemos con la gran mayoría de los futbolistas que vienen a una institución como Saprissa. Hay un proceso donde se trata de que asimilen con mayor rapidez, pero siempre hay un proceso, lo que significa estar en Saprissa, la presión, etc. Entonces, intentamos nosotros, por lo menos ese es el pensamiento mío, de que empiece a tener minutos, ¿verdad?, con un grado de responsabilidad y de presión normal, aunque en Saprissa no hay normalidad en ese aspecto. Ya jugó, no sé si fue contra Punta Arenas o contra Guanacasteca, que estuvo unos 15, 20 minutos jugando, íbamos ganando, entonces ese tipo de cosas como para ir trabajándolo. Hay unos que asimilan más rápido que otros, por supuesto, y no digo que él no, lo que pasa es que sí, estamos tratando de darle los minutos, ¿verdad? Cuando lo amerite, y sé que él está preparado para que en cualquier momento pueda jugar, lo ha estado haciendo bastante bien y va a tener también sus minutos. Justin, buenas tardes, Estefan Monge de Repretel, dos consultas. Después del empate de ayer, que ya son tres de manera consecutiva, o sea, el equipo sigue sin perder, hay que destacar eso, pero le está costando mucho ganar. Se viene el cartaginés en una cancha neutra que va a ser el Estadio Nacional. ¿Qué siente que tiene que cambiar en los próximos entrenamientos para conseguir la victoria ante un equipo que usted conoce muy bien? Y la segunda, ayer nos llamó mucho la atención ver a Esteban Alvarado ya en la convocatoria. ¿Cuánto le influyeron esos entrenamientos para que lograra meterse en su nómina? Sí, bueno, nosotros, lo acabo de decir hace unos minutos, nosotros siempre tenemos que esperar la mejor versión del rival. O sea, San Carlos, con el respeto, no venía, ayer jugó un partido, los que fueron lo pudieron haber visto, ¿no? Un partido como no había jugado en todo el torneo, y lo hicieron bastante bien y ojalá sigan así. Es un equipo que igual quiero mucho, pero tenemos que esperar siempre la mejor versión, ¿no? Y han sido canchas complicadas, no digo que han sido circunstanciales estos tres empates, pero sí, la conversación que tuvimos hoy con los jugadores, franca y abierta, de que estamos bien, los números creo que lo respaldan, pero que tenemos que seguir mirando a la excelencia, ¿verdad? No podemos quedarnos con que estamos bien. Hay que intentar hacerlo perfecto, aunque la perfección no existe, pero nos acerca más a la excelencia si miramos hacia ese aspecto. Y sobre eso estamos trabajando. Creo que es bonito en estos momentos, ¿verdad? Tener esa autocrítica, eso es parte de nosotros. No esperar a que empiece a llover y a los 5 minutos sacar el paraguas cuando ya estamos mojados. Entonces, es importante siempre prevenir, y eso es lo que estamos haciendo. El grupo está consciente, es un grupo trabajador, muy profesional, no hay queja de absolutamente nada, la verdad que lo han hecho bastante bien. Simple y sencillamente, pues, cuando tenemos grandes cantidades o grandes opciones de anotar, hay que aprovecharlas. Somos el equipo que más veces ha llegado de cara al marco desde el torneo pasado. Y no se traduce en eso, ¿no? Entonces, hoy la charla con ellos fue esa, ¿no? De que el trabajo que están haciendo, el esfuerzo que están y el profesionalismo con que están encarando esto, que después de venir de un campeonato es lo más complicado, pues que nos merecemos partidos más tranquilos, nos merecemos ganar y ganar bien, no solo por el talento, sino por esos ingredientes que te acabo de mencionar. Yo, en eso ellos están muy conscientes de eso.
Con lo de Esteban, bueno, me parece que siempre es importante, es una persona con mucha experiencia, que es un líder en el equipo, en cualquiera de los que está, de los que ha estado, me consta a mí. Y es un tipo que nos va a aportar mucho también, ¿no? En las previas, en el camerino, en las concentraciones, en las reuniones con el coach, en los aportes que hacemos en las charlas, en el video. Es un tipo que también nos puede aportar muchísimo, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Quería consultarle primero por qué ha crecido tanta rotación en delantera, ¿verdad? ¿Qué hace falta para consolidar esos dos delanteros en Saprissa? Y la otra es por qué ha costado tanto consolidar un 9 goleador tico. Porque hemos visto que la mayoría de los últimos torneos normalmente es un extranjero en el que queda como goleador. ¿Por qué ha costado tanto esa parte? Incluso ha sido una de las deficiencias también en selección nacional, que se habla mucho del delantero, pero por su experiencia, ¿por qué ha costado tanto como consolidar delanteros goleadores en el fútbol nacional? No sé, la verdad que se han dejado, no de producir, pero sí se ha dejado de buscar. Creo que a nivel nacional los departamentos de visoría o los departamentos de búsqueda de talentos en todas las entidades, llámese federación, llámese selecciones, llámese equipos, no hemos tenido, ¿verdad? Y eso viene desde hace varios tiempos. Y creo que nos caracterizábamos antes por tener esos nueve, ¿no? Paulo, Evaristo, el Bugilat en aquellos tiempos, y muchos, aunque también han venido muy buenos delanteros, ¿verdad? Extranjeros. Pero creo que nos hemos enfocado más en traer jugadores de afuera que en tener esos nueves. Y bueno, eso es un mal general, pero nosotros no podemos quedarnos con eso. Yo creo que, yendo a tu pregunta, hemos dado suficientes minutos a la gran mayoría. Igual pasa en cualquier parte, en cualquier posición. Das un periodo de minutos y, bueno, algo tiene que pasar. En Saprissa siempre tiene que pasar algo. El que es defensa, el que es portero, el que es mediocampista, siempre tiene que pasar algo, siempre hay que producir. Y los delanteros también. Ahora, hay algo que también no podemos olvidar y es un crédito para nuestros delanteros. El hecho de que tengamos solo 11 goles en 22 partidos de temporada regular, contando el anterior y este, ha sido mucho la presión alta que ellos también han tenido. Entonces, hay que darle el mérito a los delanteros que también han trabajado en defensa. Y la parte ofensiva también, no son solo los delanteros. Creo que se han gestado muchas oportunidades de gol, ahí están los números, pero el problema de las anotaciones no solo incumbe a los delanteros, sino también a nuestros defensas, es un todo. Lo conversamos hoy tranquilamente y creo que si hay algunos que por ahí andan mal enrachados, esperamos que tarde o temprano pues saquen ese talento que por sí tienen. Eso es lo que no me preocupa, que hay mucho talento y que en cualquier momento el esfuerzo que ha hecho el equipo se va a ver reflejado en goles y en triunfos, ¿verdad? Buenas tardes, Justin. Buenas. Yo quería preguntarle quería saber su criterio por su recorrido, digamos, en el banquillo. Me gustaría saber qué piensa usted de un técnico como Pablo César Huanchoc, que lo analice como técnico a él, más allá de la figura que es en el fútbol nacional. Y lo otro es, yo sé que usted dice que estando ahí de ese lado, usted espera la mejor versión de cada rival. Uh-huh. Pero este cartaginés, primero dio una muy buena imagen en el torneo de Copa, ¿verdad? Al punto de que lo ganó y demás. Pero ahora el arranque del torneo como que ha sido muy inestable y demás. Usted, estratégicamente, tácticamente, ¿qué espera teniendo en cuenta esa presión que también tiene el cartaginés, que le gritan a Pablo fuera Chope y todo lo que está sucediendo en la acera del frente del próximo partido? Gracias. Sí, mira, cuando fuimos a jugar a Santos, encontramos la mejor versión de Santos. Y nos hizo un buen partido, a pesar de que tuvimos ocasiones para ganar y situaciones de gol, etc. Pero encontramos la mejor versión de Santos, que no venía bien. De San Carlos igual, ¿verdad? Venía sin sacar resultados,
¿y por qué no esperar la mejor versión de Cartago? Entonces, yo siento que contra... Lo digo no por estar aquí, lo digo porque he estado al frente. La mejor versión siempre va a ser contra Saprissa, de las mejores versiones, para no excluir a nadie, ¿no? Pero contra Saprissa, los que hemos estado en otros equipos, nos preparamos diferente. Entonces lo digo con conocimiento de causa, no con la sensación de que mi rival lo va a hacer. Entonces en eso es importante saber de que vamos a enfrentar la mejor versión. A mí, cuando vemos los videos y les presentamos a los muchachos las ediciones, lo hacemos para que tengamos una referencia. Pero siempre hago hincapié de que la mejor versión del rival va a estar. Y con lo de Pablo, sería muy irrespetuoso decir yo que cómo analizar a un entrenador máxime que es, va a ser mi rival. Lo que le puedo decir, porque nunca he sido dirigido por él, ni sé cómo maneja los camerinos o los entrenamientos, lo que sí sé es que es un entrenador que se ha preparado en Europa, y eso en algún momento tiene que repercutir en su trabajo, ¿no? Creo que cada uno, lo hablo por experiencia propia, buscamos también elementos donde seguir actualizándonos y tal, e ir mejorando día tras día, ¿verdad? Para tratar de ser un mejor entrenador, un mejor director técnico, y creo que eso Pablo lo tiene muy claro. Siento que tarde o temprano las cosas se le van a dar. Don Justin, buenas tardes, Melissa de Teletica. Quería consultarle porque su equipo tiene 2 partidos de visita de no anotar. Si considera que le está pasando la factura a la presión, tal vez que llegan muy presionados, que les está faltando algo en específico, pensando en el partido del lunes, en donde van a hacer cancha neutral, ¿verdad? Y al final es como en casa, pero no es en casa. Sí, bueno, nosotros nos enfrascamos más en el funcionamiento, y el funcionamiento ha estado bien en términos generales. No podemos ser tan mezquinos con los jugadores porque hemos tenido un partido, bueno, condicionado como el clásico, pero 2 partidos difíciles donde ayer no recibimos creo que un remate directo, ni siquiera, ¿no? Y a pesar de que no tuvimos opciones muy claras, pues creo que a pesar del balón parado también tuvimos. Entonces, yo creo que el futbolista en Saprissa que diga que si la presión de no anotar o la presión de jugar de visita, pues le queda muy grande. Yo no creo que ninguno esté pensando eso. Más enfocados en ocuparnos de nuestro funcionamiento, de seguir con esas áreas de mejora que cada partido salen, pero enfocados en que sí tenemos que hacer valer el esfuerzo en cada uno de los partidos, el talento en cada uno de los partidos, y que ellos merecen por su trabajo no solo ganar, sino tener muy buenos partidos como hace poco lo teníamos, ¿no? O sea, yo creo que se juntaron muchas cosas en estos 3 partidos y que hemos dejado de hacer algunas cosas. Yo creo que ustedes me conocen, yo soy muy autocrítico, y también los jugadores, así como yo me exijo y me critico y veo, pues también lo expreso para ellos también. Entonces, creo que es algo que hemos sabido compaginar. Lo hicimos en una situación muy adversa hace algún tiempo y logramos ser campeones. Y ahora el equipo ha tomado conciencia de eso y yo espero... Estoy completamente seguro y ojalá de verdad por ellos, por el trabajo que hacen, que volvamos a tener esa contundencia, ¿verdad? Buenas tardes, Justin. Javier Carvajal de El Deporte. Justin, el Deportivo Saprissa, cuando no está Ricardo Blanco y Ryan Bolaños está recuperando una lesión, le ha costado mucho tener un lateral izquierdo, incluso en los últimos años, que se pueda consolidar en esa posición. ¿Por qué ha costado tanto que salga un lateral izquierdo de la cantera que pueda llegar al primer equipo, que pueda consolidarse en esa posición? Incluso ahora que usted está en el club, ¿ha visto laterales izquierdos en la cantera que le llamen la atención, que usted diga, pueden llegar a estar en el primer equipo? Esa es la primera. Y la segunda, ayer Warren Madrigal jugó un muy buen partido en San Carlos.
normalmente los jóvenes le dan muchos resultados. Usted aquí en Saprissa, Zamora, Julen Cordero, Warren Madrigal. ¿Cuál es la clave para que cada vez que usted le da minutos a estos jóvenes le rindan tan bien y le respondan así en el terreno de juego? Sí, bueno, hablando de males nacionales, creo que está la del lateral izquierdo y la del 9, lo conversamos ahora. Creo que han sido los dos talones de Aquiles que hay, y Saprissa no está exento de. El problema genérico es que la mayoría de los zurdos quieren ser Messi, entonces juegan de media cancha para arriba, no quieren venir a defender ni jugar de laterales. Todos los chiquillos, usted les pregunta, ¿usted qué? Ah, yo soy zurdo. ¿Y qué juega? Ah, yo juego de 10, yo juego de extremo, yo juego de 9. Y cuesta ver centrales zurdos, cuesta ver laterales izquierdos también. Creo que sí hay, pero muchas veces el formador, el visor o nosotros también podemos tratar de reubicar, ¿verdad? Y así ha pasado con muchos. Usted ve la historia de Jordi Alba, por ejemplo, en España, de Roberto Carlos en Brasil, y ellos no empezaron de laterales izquierdos, ellos eran jugadores de media cancha para arriba. Pero bueno, hay que tener esa capacidad para decir, mira, aquí nos puedes ayudar o aquí puedes tener un futuro. Me ha tocado, no voy a decir nombres porque obviamente respeto, pero me ha tocado hablar con algunos zurdos para decir, mira, vos podés perfectamente jugar de lateral izquierdo. En primera división, te estoy hablando, en otros equipos, y me dicen, no, pero es que yo soy volante y yo soy tipo de área a área y a mí me gusta jugar en el centro y tal. Y muchos han terminado jugando con otros entrenadores de lateral izquierdo. Entonces, yo siento que por ahí va un poco el concepto. Y bueno, Saprissa no ha estado exento de eso. Hay algunos prospectos. Yo es que acabo de llegar, o sea, he visto de aquí para atrás algunos buenos prospectos. Julián es uno, y que estamos trabajándolo tanto como central como lateral. Y bueno, yo pienso que más atrás, en la sub-17 también hay un buen lateral, en la sub-20 también, pero bueno, es una cuestión de un proceso, ¿verdad? Acá me acuerdo de Andrés Núñez, que jugaba de lateral izquierdo, me acuerdo de Heiner Mora, que jugaba de lateral izquierdo, y han sido campañas muy buenas y tal, ¿no? Ojalá tuviésemos alguien con el perfil. Ryan, pues ya ayer tuvo minutos y en el corto plazo, en el ya, pues sé que nos puede apoyar muchísimo también, ¿verdad? Ah, bueno, lo de los jóvenes. Sí, mira, qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Es que nosotros trabajamos con todos siempre. Lo que trabaja el primer equipo, que normalmente son pocos jóvenes los que juegan, o compiten ya en campeonato oficial, hacen el mismo trabajo siempre. E inclusive, por ejemplo, no me lo está preguntando, pero mañana vamos a tener doble sesión, en la mañana con todo el equipo y en la tarde vienen los jóvenes a trabajar la parte táctica, estamos trabajando la parte física, de musculación, estamos trabajando la parte táctica en ofensiva, en defensiva, un trabajo adicional que ya los que están compitiendo normalmente pues lo tienen, obviamente, ¿no? Entonces, es parte de lo que nosotros siempre hemos querido hacer, lo hicimos en aquella época donde los chiquillos eran Kendall Waston, Guzmán, Oscar Duarte, Brian Oviedo, lo hacíamos igual y hoy también lo estamos haciendo con ellos. Para completar sus sesiones y pensando en el Saprissa del futuro. Ayer lo decía, o sea, no es solo mi responsabilidad, no es solo cumplir, que tengo que hacerlo, ¿sí? Cumplir minutos de chicos, porque es la regla que hay que te exige eso, pero también no ponerlos por ponerlos, sino también que sea un proceso integral de crecimiento del jugador hasta llegar a la competencia. Y bueno, ya Zamora es joven, pero ya tiene hasta su mundial, ¿no? Y Warren va por el mismo camino y esperemos que Manuel, que Alemán, sí, que son los que cumplen minutos, Abraham, el portero, y el mismo Julián,
puedan tener esa oportunidad. Y yo sé que atrás hay muchos, Brandon Matarrita, que jugó en la Copa, el torneo de Copa, etcétera. Hay muchos talentos que hay que ir desarrollando. Esa es la función también de nosotros. Y el trabajo adicional que tanto Hugo como Ricardo y este servidor en la parte táctica, y José, el preparador físico, tenemos ese compromiso, ¿no? Para seguir moldeando a los futbolistas. Ahí, aunque no cumpla minutos, Taylor es un chico también que está muy joven, Gerald, y que tiene que mejorar mucho en algunos aspectos, que estamos trabajándolo en horas extras adicionales, ¿verdad? ¿Qué tal, Justin? Por acá, Camilo Hernández de Yacín Quesada. Justin, a raíz de esto último que acaba de mencionar, en los últimos días o los últimos partidos hemos escuchado el criterio de sus colegas, de algunos técnicos, sobre el tema de la regla sub-20. Algunos tienen criterios diferentes, pero me gustaría conocer puntualmente el suyo, de si le haría alguna modificación, si la regla como está la ve así bien, o si para ustedes de los que piensan de la, que la regla no sirve, más bien los está forzando, ¿verdad? A los mismos jugadores o a ustedes como entrenadores. Esa es una, y Justin, la segunda es lo del tema de Paradela y lo de Ricardo Blanco, que ahí se reportó sus lesiones. ¿Qué tan sensibles son estas bajas para Saprissa dentro del engranaje que usted tiene ahorita mismo? Gracias. Gracias, qué buenas preguntas estamos teniendo hoy. La de la sub-21, yo se lo externé también en algún momento a la gente de la UNAFUT. Yo siento que debe ser sub-21. ¿Por qué? Porque cuando esté la sub-20 en eliminatoria, como ahora está la sub-17, que está en procesos eliminatorios, pues entonces nos vamos a pelear. Yo no le voy a prestar... Si yo tengo un sub-20 que tengo que cumplir minutos, yo no se lo voy a prestar a la selección. Yo tengo que comer. Primero estoy yo. Ay, lo siento. Y no sé quién es el entrenador de la sub-20 o si hay, pero va a haber un año en que nos vamos a pelear la sub-20 y yo. Y Juan Chope y todos los demás entrenadores van a pelear. ¿Por qué? Porque si me suma minutos, pues no se los voy a dar. ¿Cómo se los voy a dar? O sea, me parece ilógico, ¿no? Con el perdón, para no herir susceptibilidades. Pero yo sí creo que si vos dejás el proceso de selecciones y no los tocas, que se lo lleven. Más, no los vuelvo a ver, son cuántos, 8 meses del proceso, de ahí hasta el Mundial, que ojalá vayan, igual podemos ir. Vayan, no los quiero ver, sigan con la selección, desarrollense en un proceso de formación a nivel de partidos internacionales, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ya vienen de vuelta, sigue el proceso de formación y le tenemos que dar minutos a seleccionados y a mundialistas. ¿Por qué? Porque queda un año ahí, sub-21. Entonces, imagínense el proceso de formación, sub-17, selección, sub-20, selección, y cuando vienen... no se tiran al cajón del olvido, sino que vienen a participar. ¿Por qué? Porque son los minutos. Y creo que ese, por lo menos, mi opinión, debería de ser la estructura que debe regir el fútbol. Tiene que ser más técnico. Son criterios que son... tienen que ser muy técnicos. No son de oficina, no son de sala de juntas. Son criterios técnicos que nos deberían a nosotros, con todo el perdón, nos deberían de preguntar. Yo creo que esa es una muy buena opción, que sean sub-21, que vengan del proceso de selecciones sub-20 y que cumplan el proceso hasta consolidarse en el primer equipo. Imagínense qué lindo sería, ¿no? Ah, sí, perdón. Bueno, Ricardo y sí, son, por supuesto, jugadores fundamentales en el campeonato y que arrancaron bastante bien. Pero bueno, es parte de... ahí tienen que levantar la mano los jugadores que están en los puestos y que están esperando la oportunidad y de jugar. Desafortunadamente, a través de una lesión es muy feo, ¿no? Pero son oportunidades que les pueden llegar a otros y que tienen que levantar la mano y poder hacerlo, ¿verdad? Nos pasó en el caso de Cristian también. Bola se lesiona y alguien tenía que levantar la mano, y levantaron mucho la mano. Y gracias a Dios logramos el campeonato y tuvimos... entonces, acá, bueno, el caso de Aarón también con Chamorro. O sea, para eso es un grupo de 26, 27 jugadores que tienen que levantar la mano. Hay momentos en que, críticos o no, que están ahí y que tienen que dar el paso hacia adelante y hasta el momento lo han dado, ¿verdad? Esperemos que esta no sea la excepción. Justin, buenas tardes. Quiero volver un momentito al tema de los menores.
para complementar un poco lo que ha mencionado usted ahora y lo que mencionó anoche, de lo que dijo anoche me quedó la inquietud de si de alguna manera la necesidad de ponerlos para cumplir la regla presiona un poco lo que usted quisiera hacer a nivel de lo que es Saprissa hoy en día, competición, eso por un lado. Y por el otro lado, un poco ligado a lo que mencionaba usted, de cómo debería ser la regla y cómo se debería plantear y cómo se debería manejar lo de selección, le agrego otro elemento para que me lo incluya dentro del comentario. El seleccionador, don Luis Fernando Suárez, decía hace unos días que él está interesado en que los jugadores de la selección sub-20 entrenen con la selección mayor porque él está visualizando completar ese proceso de recambio que siente que necesita la selección nacional. Eso agregaría un ingrediente más a todo este lío del que usted nos acaba de hablar. ¿Cómo ve ese panorama? Gracias. Con mucho más razón, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo, que cumplan el proceso en selecciones. Con la federación, con la selección, yo creo que hay un recambio que no se ha hecho de jugadores de 30 para arriba, pero no con chicos de 20, de 21. Yo creo que eso se tiene que hacer, a mi opinión y con todo el respeto, de lo que nunca hubo en su momento, ¿no? Que fueron mandos medios, jugadores de 23, 22, 24 años, que también tienen la oportunidad de... En mi opinión, no hay que ser tan agresivo de pasar de 30 a 20. Creo que hay una población de futbolistas de 23 a 27 años que perfectamente pueden hacer el cambio generacional, aunado con algunos talentos, ¿verdad? Que también estuvieron en el Mundial y que son chicos de 20, 21 años. Por la pregunta del Saprissa, no, a mí me encanta. Me encanta que los chicos se desarrollen. Me gustó cuando Zamora salió, me gustó cuando Warren también, los minutos que ha tenido Emanuel, los minutos que tuvo Julián el torneo anterior, Abraham que jugó el torneo de Copa, Matarrita también. Es algo que a mí me causa muchísimo, muchísimo placer porque también se ve reflejado el trabajo del cuerpo técnico y eso es importante, no solo para ganar y para ser campeones, está uno sentado en la silla, aunque eso es lo que determina si seguimos sentados en esa silla o no, pero hay que dejar siempre un espacio para que un club como Saprissa tenga una visión de mediano y largo plazo, ¿verdad? Muchas gracias. Ulises Esteban. Ulises, yo quería preguntarle, bueno, primero supongo que muy contento por la etapa que está viendo, ¿no? Con lo que ansiaba tal vez ya un momento de tranquilidad, de saber que todo ya evoluciona como encaminado. Pero lo otro, curiosamente a una persona que yo sé que ha sido como un hermano de vida para usted, que fue David Ramírez, o bueno, le tocó vivir algo muy similar a lo suyo, ¿verdad? No sé si la valencia fue la misma, pero digo en periodos, en lo que puede afrontarse mentalmente y demás. Entonces, no sé si usted me puede contar si en algún momento se hablaron, se apoyaron, cómo fue toda esa parte con él, porque yo sí sé
de tiempo pasado, que la relación de ustedes es muy cercana y curiosamente la vida los puso en una prueba muy similar al mismo tiempo. Buenas tardes. Sí, como decís, bueno, a Chícharo lo conozco desde pequeño. Hicimos divisiones menores juntos y bueno, siempre hemos tenido una gran amistad. De hecho, lo considero uno de los mejores amigos dentro del fútbol. Y sí, claro que hemos estado en contacto, inclusive cuando él salió del país, cuando yo salí del país, siempre mantuvimos contacto. Obviamente a veces uno desea que fuera más seguido, pero siempre mantenemos la amistad, sabemos lo que nos queremos ambos. Y bueno, sí hemos comentado, nos hemos aconsejado, dado apoyo en ese sentido. Yo creo que la parte mental, como decís, es muy importante y tener personas cercanas siempre es bueno. Al menos no puede ser todos los días, pero con un mensaje de aliento yo creo que siempre eso le alegra a la persona y bueno, yo siempre he estado pendiente de él, le he preguntado, ahora que volvió me sentí muy alegre por él, más que, bueno, la situación de él fue un poco más difícil ya que era la misma rodilla y bueno, se sabe que es un poco más difícil el proceso, tiene que llevarse con más calma. Pero bueno, por dicha, él ya está de vuelta. En mi caso, como decís, yo me siento muy feliz de ver todo el proceso que pasé. Yo creo que solo las personas que hemos pasado por esto lo sabemos. Es bastante difícil, pero bueno, muy feliz de poder ya estar muy cerquita de poder estar de nuevo en lista. Ulises, buenas tardes. Jensi Aguilar del periódico La Teja. Hace unas semanas, cuando le preguntaba por su evolución, usted me decía que afortunadamente iba muy rápido, ¿verdad? Que se iba recuperando más rápido de lo esperado. ¿Cuánto cree que falte para que ya pueda estar en los planes del profesor Campos? ¿Y cómo ha ido superando ya esta nueva etapa con su familia? Usted al principio me decía, obviamente lo triste que había sido quedar fuera por tanto tiempo, y cómo le han apoyado en ese proceso, en esa nueva etapa en la que ya se espera volver pronto. Sí, bueno, como se sabe, estas lesiones que son de ligamento cruzado y menisco, generalmente se tiene que respetar un tiempo de 9 meses, es lo que se recomienda. Jugadores internacionalmente a nivel mundial que han vuelto a los 7 o 6 meses, hay un porcentaje muy alto de recaída. Por eso, desde que yo me lesioné, el doctor quiso ser muy claro conmigo y yo creo que eso se lo agradezco. Porque a veces las ansias y ese el querer estar ahí, por mejor que uno se sienta, hay protocolos que hay que respetar. En este momento yo el 10 de febrero cumplo, hoy estoy cumpliendo los 8 meses exactos. Entonces, inclusive ellos querían que a los 8 meses ya pudiera estar habilitado. Entonces, por ahí a los 7 meses me dieron el alta médica, que es bastante rápido para este tipo de lesión. Yo me siento muy bien, he estado entrenando ya bastante tiempo con el equipo, ya llevo 2 colectivos encima. Y bueno, poco a poco me voy sintiendo súper bien. Lo importante es también ir amoldando toda la parte del ritmo, no solo de la lesión, sino que por ahí es difícil estar 7 meses fuera, 8 meses fuera y por allá empiezan a aparecer dolores musculares en otras partes y es muy importante manejarlo de buena manera. Yo creo que lo he manejado de buena manera. Yo he tenido calma también, ya es una segunda lesión grave que he tenido. Y bueno, ya lo sé manejar con un poco más de experiencia, con menos ansiedad. Y la verdad que no te puedo decir un tiempo en específico porque no depende de mí, depende más que todo ya del cuerpo técnico y el fisioterapeuta, que son los que dan el alta deportiva. Recordemos que a mí lo que me dieron fue el alta médica, ahora lo que falta es el alta deportiva, que ellos decidirán cuándo es. Se me han acercado ya un poco y bueno, eso me alegra porque yo creo que estamos a días de poder estar ya en una lista. Inclusive tuve una charla con Justin, con el preparador físico, y hasta pensaron en San Carlos, pero bueno, es una cancha complicada para volver y todo, entonces por ahí quisieron aguantar un poco, pero bueno, eso ya es más o menos un camino que me va diciendo que ya estoy muy cerca de volver y bueno, muy feliz de mi parte por eso. Y a lo otro que te referías acerca de mi familia, yo creo que en este proceso ha sido sumamente importante. Ellos son los que sufren detrás de uno y bueno, siempre he tenido el apoyo de ellos. Como te dije en un inicio, mis hijas al llegar a casa, yo creo que a uno le alegran siempre el día y bueno, en muchas ocasiones fue así, cuando lo necesitaba, así que muy agradecido con ellos porque siempre han estado ahí en momentos difíciles y en los momentos bonitos. Ulises, buenas tardes. Javier Carvajal de El Deporte. Ulises, usted tiene 29 años, si no me equivoco, todavía le queda bastante carrera en el fútbol. ¿Qué objetivos, qué metas plantea usted
ahora que tiene que volver de la lesión, que tiene que comenzar de cero y que el camino que ya había ganado incluso acá en Saprissa tiene que volver a recuperarlo, ¿no? Y la otra pregunta que tengo es, veo que usted anda la camisa de la Academia Saprissa, ¿cuánto representa para usted el ser jugador de Saprissa, el estar acá, el saber que usted empezó en una escuela y qué mensaje le da a todos esos niños que hoy están en escuelas de Saprissa y que aspiran con llegar a donde usted ha podido llegar? Sí, bueno, con respecto a las academias, bueno, en el momento que yo empecé, se llamaba Escuela de Fútbol, empecé en la Escuela de Fútbol de Moravia, que es en las canchas de las Américas, y bueno, realmente me forjó mis valores, empecé a aprender qué significaba Saprissa en ese momento, en ese entonces más que todo era algo más recreativo, los sábados simplemente, pero bueno, desde ahí ya se va forjando la disciplina, el levantarse un sábado temprano por algo que te apasiona y ya ir sabiendo algunas reglas acerca del fútbol, ciertos gestos que hay que tener, valores dentro de la cancha, manejar emociones, todo eso yo creo que me ayudó para todo el proceso que viví acá desde los 5 años. De los 5 a los 7 estuve en escuela de fútbol y después ya pasé a la élite. Y bueno, ha sido un camino bastante largo, nada fácil. He tenido muchas amistades a raíz de eso. He visto muchos compañeros también quedar en el camino. Pero bueno, con disciplina y con talento, que yo creo que es lo más importante, he podido lograr mis objetivos. Y bueno, yo creo que eso me facilitó más el llegar a debutar en Saprissa, ya el conocimiento que tenía acerca de la institución y lo que significa estar en un equipo tan grande. Ya lo asimilaba de mejor manera, entonces yo creo que me ayudó mucho para mi debut y para ya cuando fuera jugador profesional. Y la otra pregunta, de los objetivos que usted se plantea ahora, ¿no? Yo creo que ya cuando uno tiene una edad madura como esta, yo creo que para mí los 28, 29 años es la edad más madura en el fútbol, donde todavía estás un poco joven pero tienes cierta experiencia ya en primera división. Como todo jugador tiene ilusiones y metas, todos los nuevos torneos, todos los nuevos años, pero en ese momento yo quiero enfocarme en primero volver bien, sentirme bien físicamente. Le he pedido mucho a Dios para que la suerte me acompañe, para que no hayan lesiones y así poder buscar una constancia. Y a partir de ahí yo ya sé qué puedo dar, la gente ya sabe qué puedo dar y ahora es buscar mi nivel poco a poco. No tengo que apresurarme porque sé que es un proceso, no es que ya mañana empiezo a jugar y ya voy a mostrar mi mejor nivel, es un proceso, así que lo más importante es estar consciente de la ambición que tengo, como decís, tengo objetivos y metas, obviamente hay muchos objetivos como estar en selección, muchas cosas, pero ahorita es muy apresurado pensar en eso, yo creo que voy paso a paso y los objetivos a corto plazo es sentirme bien físicamente, poder ir sumando minutos, ganarme la titularidad y empezar a mostrar mi nivel poco a poco. Después de ahí van a venir mejores cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo fue el cuidar la parte física en medio de este tiempo que estuviste llevando este proceso de esta lesión? Es complicado porque hay que tener mucha disciplina en la alimentación, en la parte física, cuidarse mucho, pero bueno, gracias a Dios tengo a muchas personas que agradecerle en este proceso, principalmente a Saprissa, a los fisioterapeutas que estuvieron a cargo de mi lesión, a los doctores y también ya por fuera, yo siempre me he enfocado en tener mi personal, que también le agradezco mucho porque fueron muchos días de doble sesiones y bueno, gracias a Dios por todo ese trabajo, ahora hay frutos de eso, ya estoy cerca de volver, no perdí casi masa muscular y bueno, en una lesión es muy importante, así que poco a poco ir retomando mi parte física, pero sí hay que tener mucha disciplina para poder lograr los objetivos, y más cuando estás durante mucho tiempo parado, cuando es una lesión que durante un mes no caminas, un mes y medio, así que hay que tener mucho cuidado con eso, pero bueno, ya más o menos sabía cómo manejarlo y ahí vamos poco a poco recuperando la parte física. Juli, mostremos la camiseta también, si te puedes poner de pie un momento nada más para... Le regalamos la camiseta oficial de Academias a Ulises, porque fue parte también de las escuelas de fútbol que ahora sí llaman Academia Saprissa. Entonces, si te puedes dar la vuelta nada más, porque ya pueden ver. Enseñanos también el logo que tenés a la derecha. Exacto.
Ahí está, ¿eh? Perfecto. Thank you.